Hola, la comandante M lo saluda en Guerra Sucia. Es cierto que los procesos electorales marean a cualquiera, pero el qué me da, qué me da de Josefina Vázquez Mota sí que movió los comentarios de la gente. La pobre ya no sabía si iba o venía, si eran los nervios, la presión o la temblorina del día siguiente. El chiste es que se veía indispuesta. Alguien en la red también se puso malito e hizo este video. Tuyo, que la vida era tu carnaval, destrozaste mi amor con tu orgullo y gozabas con verme llorar. Ahora ves que aquellas ilusiones de tus manos escapan, se van, solo quedan tus bajas pasiones y recuerdos que no volverán. Se tambalea, se tambalea, oh. Ahora imploras perdón y hasta olvido, porque ves el ocaso llegar y quisieras borrar lo vivido y de nuevo volver a empezar. Esa es la lección que la vida a los hombres debiera enseñar, que el que siembra vientos y tormentas, huracanes recoge al final. Se tambalea, se tambalea. Podrán marear a la gente con estas actuaciones. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Aquí la subcomandante J, reportando la opinión de la gente de esa bolita que le sube y le baja últimamente a Josefina, que la trae todo el día mareada. ¿Sabía usted que últimamente a Josefina Vázquez Mota se le mueve el suelo y no es precisamente por los temblores? Algo he escuchado. Fue por haber sido por lo de que se le bajó la presión hace poco, ¿no? Por los temblores que va a pasar, más bien. ¿Será que la idea de estar en el poder la tiene mareada o es solamente cuestión de nervios? Pues pues puede ser de nervios, ¿no? Porque yo creo que sí hay una buena competencia, ¿no? Por decirlo así. Pues más bien es nervios, ¿no? Considero que la población pues no está al 100% pues capacitada para aceptar a una mujer que sea presidenta. ¿Ya está mareada desde cuándo? Hay gente que dice que Josefina Vázquez Mota está enferma y otros dicen que está cruda. ¿Usted qué cree? Posiblemente sea la cruda. ¿Sabe estar cruda? Considero que todos los políticos son crudos, ¿no? Que si le da el mareo, que si le da la temblorina, que si el piso se mueve, mejor que agarren a Josefina antes de que se vaya al suelo. Aquí se reporta la subcomandante J. Pues no sabemos cómo le hará Josefina para bajarse la presión política. Pero ya vimos que empezaron a hacer ajustes para que no termine de darle el patatús. ¿Ya checaste Twitter y Facebook? También te veo aquí en la próxima. Esto es Guerra Sucia.